Muy buenas noches, bienvenidos. Este es el resumen de noticias de la televisión pública. Resumen de noticias de martes. Está empezando la semana, pero ¿qué semana? Volvió la presidenta, hay muchos cambios en el gobierno. Hoy supimos algunas cosas nuevas, ya lo vamos a ir comentando a lo largo de este programa. Una semana muy movidita en términos políticos. Además de eso, por supuesto, toda la información, lo más importante de lo que ha ocurrido en la Argentina y en el mundo va a pasar aquí, en esta media hora, el resumen de noticias de la televisión pública. Por supuesto, hay deportes. Muy buenas noches, Gaby Previtela. Muy buenas noches, Pablo. Por supuesto que hay deportes y hay muchas novedades, no solamente del ámbito local, sino también del internacional, porque hay más clasificados ya para el próximo Mundial de Brasil 2014. Bueno, entramos definitivamente en la temporada de músculos. Ya no quedan dudas. ¿Tercer día consecutivo, podemos decir? No recuerdo. No, segundo día consecutivo. Es que ya, en los percheros de los locales no hay más ropa con mangas. Hay pocas cosas. Algunas las vamos a estar durante la semana. Interesante, lo voy a tener en cuenta, voy a empezar a usar esa, voy a venir así de musco. Buenas noches, bienvenido Maxi Martina, usted también de manga corta, sí, no lleva la musculosa. Te pido por favor no de musculosa, ¿musculosa hombre no? Con musculosa no. No va, ¿no? No, no, no. Playa. Qué picardía. No va. Sí, acá, no. Es feo, sí, no, tiene razón. Hombre bueno, musculosa no va. Hasta ahí llega, este es el máximo corto permitido. Y cuando tenés los músculos como yo, obviamente. No, por supuesto. Desarrollado. Físico privilegiado. ¿Qué tenemos? Para el día de hoy, este fin de semana, Pablo Pandolfo va a estar tocando en Niceto, presentando Esto es un abrazo, es algo de lo que te voy a contar hoy. Y también vamos a hablar del primer encuentro regional de sellos independientes que se va a realizar en Rosario este fin de semana. Me alegra mucho lo de Pablo Pandolfo. Debo decir que es uno de los héroes de mi adolescencia, le diría. Los Visitantes, una banda que recuerdo. Con amor y la alegría que esté sacando un disco. Todo esto en este maravilloso programa que comienza ya mismo. Lo primero tiene que ver con el anuncio que hizo hoy Alfredo Scochimarro, que es la renuncia del hasta ahora, del por ahora, incluso hasta, si no recuerdo mal, hasta el 2 de diciembre todavía, secretario de Comercio Guillermo Moreno, que se va como agregado a la Embajada Argentina en Italia, en el área económica de la embajada. Vamos a ver el anuncio. Les informo que el licenciado Guillermo Moreno, actual secretario de Comercio Interior, presentó su renuncia a la señora presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner, la cual fue aceptada y será efectiva a partir del lunes 2 de diciembre del corriente año. Asimismo, la jefa de Estado designó al exfuncionario para la agregaduría económica en la Embajada de la República de Italia, conforme a las facultades otorgadas por la Ley 20.957, artículo 10 del Servicio Exterior de la Nación. Muchas gracias. Bien, ahí estaba el anuncio que fue rápido, Scochimarro. Yo estaba escuchando la radio en ese momento. Nadie llegó a entender qué había anunciado. Entró, lo anunció y salió. Luego, por suerte, pudo retomar la información y allí empezó a repercutir. Esto se suma a los anuncios que se hicieron ayer de cambios en el gabinete. Juan Manuel Valmedina va a dejar de ser el jefe de gabinete. Asume el hasta ahora gobernador de Chaco, Capitanich. Y por otra parte, Axel Kicillof, que hasta ahora era viceministro de Economía, va a ser a partir de mañana ministro de Economía de la Nación. Distintas personalidades, distintos referentes del ámbito político y económico también, opinaron sobre estos cambios en el Gabinete Nacional. El ministro de Economía, en cierta medida, ejercía el cargo que ahora ocupa. Lo hemos visto en varias reuniones, opinar reiteradamente sobre los aspectos económicos. Y tiene una solvencia intelectual como para ejercerlo de una manera acertada. Los nombres no hacen pensar que son nombres que van a afrontar los grandes temas pendientes, sino que van a ratificar una línea que ha sido equivocada. En realidad me parece que no hay demasiados cambios, lo que hay es solamente un movimiento de figuritas que pasan de un lugar al otro, pero está claro que el proyecto sigue intacto, me parece que la reincorporación de la presidenta lo pone en evidencia, así que bueno, me parece que hay que discutir ahora con la mirada puesta en el futuro. Yo lo veo como un proceso que técnicamente se denomina en economía fuga hacia adelante. Si hay un problema, voy un paso adelante y empiezo a resolver iniciativas. A mí me parece que la presidenta ha dado un salto de calidad importante en términos de configuración de política de Estado.
Después de la reunión que mantuvo el jefe de gobierno Mauricio Macri con los distintos representantes de las entidades agrarias, habló Eduardo Bussi, titular de la Federación Agraria. La mejor forma de ilustrarlo es que no hay que explicarle que el fuego quema y que el agua moja. Una persona que conoce, ha estado en el INTA en el último tiempo, si escucha a las agencias de INTA, que las ha escuchado seguramente, conocerá el problema de las economías regionales, aceituna, pera, manzana, caña de azúcar, de los productores ganaderos, de los problemas climáticos, la sequía, las emergencias agropecuarias, los problemas de competitividad, las distintas realidades del campo argentino. Digo, campo somos, hay campesinos pobres, hay pequeños productores. Entonces, Casa Miquela conoce esto. Allí Bussi opinando sobre el nuevo secretario de Agricultura. Vamos ahora a ver más repercusiones por estos cambios en el Gabinete Nacional. Félix, ¿te parece? Exactamente, Pablo. Aquí tenemos, por ejemplo, la palabra de Eduardo Eumequian, presidente de la Corporación América, que dijo acerca de los cambios en el Gabinete que estos cambios son positivos. Hoy el respaldo es necesario para que el camino de la producción no se vea alterado. Pero también se sumaron a estas apreciaciones Carlos Bulgeroni, presidente del Grupo Bridas, dijo: si Kichilov pudo garantizar cuestiones como el gas, participar activamente en el acuerdo con Chevron, seguramente lo hará con toda la otra parte de la actividad económica. También se expresó en este sentido Juan Lascurain, ex presidente de la Unión Industrial Argentina, y dijo que es optimista y que le parece bárbaro que Axel Kicillof ocupe el cargo de ministro de Economía. Conoce perfectamente bien las cuestiones sobre las que creemos que hay que adecuarnos a la circunstancia actual. Y en este respaldo empresarial también hizo uso de la palabra Raúl Lamaquia, titular de la FEBA. Se abren expectativas positivas, dijo, para consolidar el rumbo de la economía. Confío en que el rumbo económico se encaminará hacia mayor competitividad en los mercados internacionales, fortalecerá el superávit comercial y logrará nuevamente el superávit fiscal. Cambiamos ahora sí de tema. Los activistas de Greenpeace que estaban presos en Rusia fueron liberados hoy bajo fianza. ¿Vale aclarar algo sobre este tema? Porque hubo algunas versiones que decían que fue la Cancillería quien pagó esta fianza. Y bueno, como algunos enojos sobre este tema, rápidamente Greenpeace saldó las dudas, aclaró que no reciben dinero ni de empresas ni de gobiernos y que la fianza fue pagada totalmente por la organización. I want us, the 30, to be free in our homes, and I want the Arctic to be safe. That's all I can say. Cambió porque cambió la acusación. Porque se pasó una acusación de piratería, una de vandalismo, que era una acusación menor, y que, bueno, dejó abierto este camino para las excarcelaciones, que fueron lo que se pidió, y bueno, lo que en el caso de Camila y de muchos se les otorgó. Lleva una demora aproximadamente de una semana, tanto sea en el depósito de la fianza y terminar lo que es papelería, así que calculamos que en una semana él va a estar ya fuera de la cárcel. Y luego, ¿cuáles son las condiciones? ¿Qué es lo que se sabe? ¿Puede salir del país? No puede salir. Sí tomó la justicia rusa el extender 3 meses más el proceso de investigación que pidió el comité de investigación. Así que mientras dure este proceso, ellos se tienen que mantener en la ciudad, en San Petersburgo. Siguen habiendo descubrimientos y repercusiones a partir de estos documentos clasificados de la dictadura cívico-militar que se encontraron recientemente. El ministro de Defensa, Agustín Rossi, le hizo entrega de material referido a Aerolíneas Argentinas al titular de la empresa, Mariano Recalde. Había una cantidad de balances que Mariano me decía recién que no los había encontrado, todo lo que había significado de alguna manera la performance registrada de la empresa durante todo el periodo de la dictadura militar, y bueno, y también un informe de inteligencia que calificaba al personal de Aerolíneas Argentinas, y nos parecía importante que toda esta información estuviese en manos de quien conduce hoy la empresa, ¿no? Hay muchos balances que nosotros no teníamos a la vista a la hora de administrar la empresa, que nos permiten comparar con otras épocas de Aerolíneas Argentinas y a la vez
toda esa información de informes de inteligencia que hacía el ejército o la armada o la fuerza aérea respecto del personal de Aerolíneas Argentinas, calificándolo como personal enemigo o amigo de los militares, también es información útil a la hora de reconstruir la historia. Estamos ahora trabajando en reconstruir los legajos de los trabajadores de Aerolíneas y de Austral desaparecidos, y esperemos que esto nos traiga un poco más de luz, además de toda la oscuridad que trajo durante tanto tiempo. El equipo argentino de antropología forense comenzó las excavaciones en el ex destacamento de Lomas de Zamora. Allí fue, de Lomas del Mirador. Quería chequear eso, sabía que me había confundido. De Lomas del Mirador. Allí fue visto por última vez Luciano Arruga. Recordemos que desapareció y fue asesinado en el 2009. Este ex destacamento de Lomas del Mirador tuvo un proceso de investigación con perros, con resultados positivos, tanto en este lugar como en un patrullero y en un descampado. En este lugar también se detectaron restos de sangre, sin poder determinar por el paso del tiempo si pertenecían a Luciano, pero se detectaron restos de sangre. Es el mismo lugar donde los libros que se periciaron estaban adulterados, tenían hojas arrancadas, tachaduras, borraduras. El caso de Luciano Arruga es de desaparición forzada de persona, así lo determinó la Justicia Federal. El 31 de enero de 2009, el joven de 16 años fue interceptado por un patrullero y trasladado al destacamento policial. El libro en el que se anotaba el ingreso de los detenidos fue adulterado y no quedó registro de su entrada. Un año antes, Luciano había sido detenido y torturado en la misma comisaría. Familiares y amigos de Luciano Arruga, con el acompañamiento del CELS y del APDH de La Matanza, pretenden que este lugar, luego de realizadas las medidas de prueba, sea conservado y utilizado como un espacio para la memoria y para la denuncia de violaciones de derechos fundamentales en democracia, en este caso accionar policial. El ministro de Justicia, Julio Alac, expuso en el Congreso sobre la reforma del Código Civil y Comercial. También lo hizo Julián Álvarez. Los códigos civiles en ningún lugar del mundo, ni en América, ni en España, ni en Francia, participa la responsabilidad de Estado, del Estado del Código Civil, porque en definitiva la responsabilidad de Estado es derecho público, participa del derecho administrativo, no tiene nada que ver con el Código Civil. Lo que nosotros planteamos entonces es que vamos con una ley específica en la cual se reglamenta o se da el formato específico a lo que tiene que ver con la responsabilidad del Estado en cualquiera de sus condiciones y los funcionarios, cómo se tiene que calcular en este tema. Pero vuelvo a insistir, nada es para atrás, son leyes de acá para adelante. Y estamos hablando de temas que están basados en más de 100 casos específicos de jurisprudencia de la Corte. Es un tema un poquito más de técnica específica, pero que tiene mucha importancia a la hora de derribar a los resultados que nos importa en la forma de defender al Estado. Bien, allí lo veíamos a Aníbal Fernández opinando sobre esta reforma del Código Civil y Comercial. Ahora tenemos más información en este picado de noticias. En su segundo día laboral, luego de varias semanas de reposo, Cristina Fernández recibió en Olivos al presidente de la AFSCA, Martín Sabatella, al secretario general de la presidencia, Oscar Parrilli, y al secretario legal y técnico, Carlos Zanini. La Unidad de Información Financiera realizó una presentación ante el juez Julián Ercolini, acusando a directivos de Clarín y La Nación por lavado de dinero proveniente de la apropiación de papel prensa durante la dictadura cívico-militar. La delegación de asociaciones israelitas argentinas criticó a la diputada Elisa Carrió por sus reiteradas comparaciones entre personas y situaciones del gobierno nacional con aberraciones y siniestros del régimen nazi. La ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner, fue reelegida presidenta del Consejo de Transformaciones Sociales de la UNESCO, cargo que ejercerá por tercera vez consecutiva. La información del ámbito internacional nos lleva a Francia. Allí la policía desplegó un impresionante operativo para tratar de encontrar al hombre que disparó e hirió de gravedad a un fotógrafo del diario Liberación. Además, la Fiscalía de París divulgó gran cantidad de imágenes del hombre que pueden verse en los medios de comunicación y en el transporte. El director de la publicación, por su parte, dijo que Liberación no va a cambiar e informó que el joven herido de 23 años se encuentra en estado crítico.
A un mes de que la jueza argentina María Servini de Cubría dictó la primera orden de detención internacional con fines de extradición contra cuatro represores franquistas, víctimas del franquismo y antiguos republicanos, se reunieron en la Plaza San Jaume de Barcelona para reclamar justicia y reivindicaron el juicio por delitos de lesa humanidad que se lleva a cabo en nuestro país contra los ejecutores de crímenes durante la dictadura de Francisco Franco. Sabemos que ahora nos escuchan gracias a la querella de Argentina, expresaron algunas de las víctimas. Unas 23 personas, entre ellas el agregado cultural iraní, murieron en un atentado contra la embajada de Irán en Beirut. El ataque, que dejó más de 140 heridos, fue perpetrado por dos suicidas pertenecientes a un grupo libanés vinculado a Al-Qaeda. El grupo armado amenazó con seguir lanzando ataques en el Líbano hasta que Irán retire a sus fuerzas de Siria y reivindicaron el atentado a la embajada como una represalia por el apoyo de este país al gobierno de Al-Assad en la guerra civil de Siria. Y ahora sí, el momento que gran parte de nuestra audiencia estaba esperando, los deportes de la mano de Gaby Previtera. Bueno, ya está casi todo confirmado para el próximo Mundial de Brasil 2014. Hoy hay algunas selecciones que ya han sacado su pasaje. Entre ellos, para mí, el partido más importante tenía, por un lado, Cristiano Ronaldo, por el otro, a Zlatan Ibrahimovic. Un duelo de dos grandes jugadores, pero además de dos egos muy grandes. Fíjense. Pumba. Festejos en la jornada de hoy. Había ganado Portugal 1-0 en la ida. Cristiano Ronaldo, acá estoy yo, dijo. Y no lo dijo una sola vez, lo dijo en el gol del partido de ida y en el próximo. Marcaba el 1-0. ¿Quién iba a aparecer después? El otro gran jugador de Suecia, Zlatan Ibrahimovic, para marcar Aimovic. El 1-1 parcial. Yo quería que vaya a Suecia por Ibrahimovic, nada más. Ibrahimovic. Acá marcó el segundo. ¿Saben lo que dijo Zlatan hace un rato por Twitter? ¿Qué dijo? Nadie debería mirar el Mundial porque el mejor no está, o sea yo. ¡Upa! ¿Cómo duelo con este señor? Cristiano Picante. Ronaldo. 2-1 estaba. ¿Y qué hizo Cristiano? Si alguien no había entendido, lo dijo perfectamente con mímica, ¿no? Acá estoy yo. Y acá estoy yo, marcó el primero. El segundo. Bueno, y acá creo que dijo otra vez. Y marcó el 3-2. De esta manera, entonces, con el 1-0 de la ida, más el 3-2 de ahora, los 4 goles de Portugal los marcó Cristiano Ronaldo. Y por eso Portugal está clasificado al próximo Mundial de Brasil 2014. Además, Grecia empató 1-1 con Rumania y se metió por tercera vez en su historia en el Mundial de, en este caso, de Brasil 2014. Allí a poquito comenzaban a marcar los goles, golazo realmente. En este caso, empató 1-1. Mitroglou iba a marcar a los 23 minutos de la primera etapa y Torosidis, el último, para decretar entonces la clasificación al próximo Mundial. Seguimos ahora repasando, en este caso, con Croacia, que ha pasado, que ha seguido adelante y que dejó a Islandia, un pobre equipo en el camino. 2-0 los goles. Mandušić, que fue expulsado además antes de que finalice el partido, y Cerna, para decretar entonces la clasificación también de Croacia. Y Francia lo dio vuelta y de esta manera también estará en Brasil. Vencieron a Ucrania por 3-0. Está bien, era raro que no esté Francia. 2-0 había perdido la ida. En Kiev, hoy lo dio vuelta y de esta manera entonces los Blues están. Sacco iba a marcar el primero a los 22 minutos y el segundo, a los 27 del segundo tiempo. Karim Benzema a los 34 del complemento. Tras esta situación pone las cifras definitivas y Francia entonces también está en el próximo Mundial de Brasil 2014. Dio vuelta al resultado de la ida, que fue 0-2, y se clasificó a Brasil. Ya están de a poquito entonces todos los equipos metiéndose en lo que tiene que ver con el próximo Mundial. Además, gana, pese a perder 2-1, frente a Egipto, se ha metido también en el próximo Mundial porque en el partido de ida había ganado por goleada, 6-1. Y de esta manera gana también, está en el próximo Mundial. Un partido, como siempre, donde hay un equipo africano, siempre es un rival duro a vencer. En este caso se han clasificado a pesar de la derrota entonces. Mañana juega la CLT, juega Uruguay.
falta la clasificación. Uruguay. Ya la tiene casi asegurada con ese 5-0. Pero bueno, ya, tiene que jugar y de esa manera puede clasificarse. Mañana te contaré probablemente la clasificación de Uruguay y vas a estar un poquito contento pero también. Por supuesto, imagínese. Vamos a seguir adelante nosotros hablando de fútbol, en este caso del argentino, y de Ramón Díaz, que en la jornada de hoy habló en conferencia de prensa con su hijo, Emiliano, y ayudante de campo, dejándole a entrever a los próximos candidatos que se van a postular el 15 de diciembre en las elecciones. Se sabe que Pasarela no va a continuar, ni siquiera se va a postular para ser reelecto como presidente, dejándoles a disposición sus contratos para que hagan las modificaciones que deseen. Que nosotros estuvimos charlando con él y le dije que este es un club donde nací, crecí, me educaron, prácticamente me dio todo River. Y que sepan que nosotros no estamos por lo económico. Sí que vamos a respetar el contrato de River por 2 años. Que sea bien claro que lo vamos a respetar el contrato por 2 años. Sí que pongo a disposición tanto el contrato mío como el de Emiliano, el de los dos, a disposición del nuevo presidente que asuma. Le ponemos a disposición para que ellos pongan la cifra que crean conveniente que para el cuerpo técnico. ¿Por qué sentís que sos la parte fundamental de las críticas en este momento en River? En función de también lo que dijiste, que ya sabías que cuando la mano venía mal, el apuntado ibas a ser vos. Y por ahí por la corta edad, hay mucho que no entiende la relación que tenemos nosotros. Yo sabía, y lo vuelvo a repetir, sabíamos muy en claro que las cosas cuando salgan mal, creo que lo dije cuando las cosas iban bien, que iba a ser así. Donde las cosas no están para nada bien es en Colón, en Santa Fe, porque después de la negativa de los jugadores ayer a presentarse al partido, han salido distintas cuestiones a la luz. Entre ellas la renuncia de Lerche, que el club le debe más de 10 millones a muchos futbolistas que han pasado por la institución y a otros que están en este momento en el plantel actual, que les deben por lo menos 7 y 8 meses. A cada uno hubo pintadas en la puerta de la casa de Moreno y Fabianesi, quien va a rescindir su contrato con la institución. Y lo más importante, hoy el comité ejecutivo del AFA decidió por ahora no quitarle los puntos a Colón, que quedaría muy mal y muy complicado con el promedio. Van a esperar una semana más. Tienen que hacer su descargo, tanto los planteles de Colón como de Rafaela, y si así lo deciden, le dan por ganado al conjunto de Rafaela el partido. Esperaremos una semana más. Vancouver. ¿Cómo? Por Vancouver, ¿no se dice? No sé, en el fútbol argentino. Vancouver, ¿no es? Vancouver. Bueno, claro, sí, en este caso sí, pero como no quieren llevar adelante el reglamento. Yo quería para decir no esa palabra, más, no se preocupe. Vamos a esperar. Guardala para dentro de una semana, por las dudas. Okay. Seguimos adelante nosotros ahora repasando, en este caso, una nueva lista que se ha presentado en San Lorenzo en la jornada de hoy, cuyo nombre es Volver a San Lorenzo. César Francis es quien la encabeza. César Francis, ¿cuáles son los motivos por los cuales lo llevaron a ser candidato a presidente de San Lorenzo en estas elecciones del próximo 14 de diciembre? Los motivos son varios. En primer lugar, que todo club necesita tener espacios de minoría. Está claro que Tinelli tiene amplia adhesión dentro de San Lorenzo, pero sería un error histórico dejarle 105 años de historia solamente en cabeza y en manos de Marcelo Tinelli. Creo que la minoría también garantiza control, fiscalización. Es para la salud del gobierno de Tinelli y Lamens y también para la salud de San Lorenzo que haya espacios equidistantes de esta mayoría importante que hoy tiene el club, para apoyar lo que hacen bien y también para tener la firmeza y seriedad para plantear lo que no compartamos o creamos que es un error. Creo que también el compromiso y la tranquilidad que tienen que tener los socios de San Lorenzo es que vamos a ser una minoría, que minoría no es ser oposición. Esto es esencial que quede claro. Minoría es para plantear las diferencias en disensos y los disensos con respeto, pero con diálogo, pero sabiendo que no vamos a hacer una oposición sistemática y que solamente seremos opositores si ellos violan la ley, si el oficialismo pone en riesgo el patrimonio del club o hipoteca también el futuro de San Lorenzo. Allí estaba entonces César Francis presentando su nueva lista, Volver a Boedo. En este caso, esta lista va a competir en diciembre, Pablo,
con la lista de Matías Lamens, que es el presidente actual de San Lorenzo, y obviamente con el vicepresidente Marcelo Tinelli. Con Marce no, viejo. Bueno, van a competir, por ahora van a competir. Algo muy cortito te voy a contar, que probablemente a lo largo de los próximos días lo vamos a ver. Rafael Nadal ya está en la Argentina, ha llegado para la exhibición frente a David Nalbandián, va a jugar también otra exhibición con Novak Djokovic, está haciendo distintos eventos solidarios y por supuesto que lo que pase con esa exhibición la vamos a ver. Por supuesto, ¿cuándo va a estar, cuándo es el partido de Nadal con Nalbandián? Es el próximo sábado aquí en La Rural, ya, en este caso, sábado. Este sábado, el 23. Por la mañana van a hacer... Dormimos con las entradas, no me decís vos. Y por ahí siempre vos podés hacer un llamadito y tener algún conocido bueno, que te permita ingresar, por ejemplo. Me estás exponiendo. ¿Cómo puedo hacer un llamadito? No, lo que digo es que Maxi, una personalidad tan importante como vos puede llegar a conseguirlo más fácil que cualquier otro ser humano que quiera conseguirlo vía internet. Bueno, vamos a ver. Porque ya a esta altura tienen que conseguir o las no más caras o casi nada de no entradas. Hay, sí, me imaginé. Siempre me duermo en estas cosas. Digo, lo quiero ver. Buah, ¿qué va a ser? Sigamos con el programa. Se firmó un convenio entre nuestro país y la República Popular China para hacer un intercambio de películas. Una gran noticia para el cine nacional, quizás nos cuesta entenderlo, pero eso ha sido un mercado realmente grande y culturalmente es verdaderamente interesante lo que se logra con este acuerdo. Canal 7, la televisión pública, difundirá hasta el jueves películas chinas de reconocidos realizadores en el ciclo Filmoteca, a partir de un convenio de colaboración mutua que se firmó en la ciudad de Beijing el 14 de junio de 2007 entre las autoridades de la Central de Televisión China y Canal 7. Forma parte del intercambio es emitir películas o documentales de un país en el canal del otro. Tras obsequiarle un poncho mapuche de la artesana Florinda Huelchupán de Río Negro, reconocida por la UNESCO, el presidente de Radio y Televisión Argentina se refirió al acuerdo y adelantó que el convenio incluirá a realizadores argentinos de todo el país para que sus películas sean vistas en China. No va a ser solamente como era hasta hace algunos años, que la Argentina era representada por la producción de la ciudad de Buenos Aires, sino que ahora esta representación va a ser del país todo, ¿no? Así que estamos muy, muy felices en ese sentido. Gran acuerdo entonces, ¿eh? Para celebrar. Y lo que se está celebrando en este momento es el Festival de Cine de Mar del Plata. Y allí se proyectó la película Mica, mi guerra de España, protagonizada por Cristina Vanegas. Presentó un libro que es Mi Guerra de España, el libro de Mica Echeverri. Un libro que relata el testimonio de una mujer combativa, muy combativa. Esta historia no solo se presentó en formato de libro, sino que también fue recogida en formato de documental, y por eso está aquí en el Festival de Cine, presentada por Javier Olivera junto con Fito Poyat, con el relato de esa gran actriz que es Cristina Vanegas. Hablamos con ellos. Soy la voz de Mica Echeverri, esta mujer extraordinaria, anarquista, trotskista, revolucionaria, ella y su compañero Hipólito Echeverri. Es una mujer extraordinaria y fue un honor para mí poner mi voz. Así que, nada, estoy muy contenta. El documental es fantástico. Muy bien, así avanza el Festival de Cine de Mar del Plata. Maxi Martina, ¿qué tal? Buenas noches. Buenos días, buenas noches. Bienvenido, buenas tardes. Muchas gracias. Te cuento que este fin de semana se va a realizar un evento que, por ser el primero, está bueno contarlo, porque tal vez esto siga sucediendo en otros momentos y esto vaya a crecer. Se va a realizar el primer festival regional de sellos independientes en Rosario, organizado por un sello que pasó por acá, por Visión 7 Rock, que es Polvo Buró. Lo que estamos escuchando es Los Espíritus, que es una de las bandas que va a estar tocando el sábado. Esto va a ser, se va a llevar en dos días. El viernes, por un lado, van a estar tocando bandas de... A ver, un poquito, ¿se puede ver un poquito? Sí, ahora lo podemos ver a Los Espíritus. Para mí esto es el verdadero hit del underground argentino, es este tema que estamos escuchando. Polvo Buró va a estar tocando, entonces, perdón, Otro Río es el Festival de Sellos Independientes que se va a realizar el viernes y el sábado a las 17. Esto es en el Centro Cultural Parque España, en Rosario. Lo que estamos escuchando, Los Espíritus, tocan el sábado. Excelente, nos vamos a ir escuchando un poco a Los Espíritus al corte. Ya volvemos con más resumen de noticias de la televisión pública.